Buenas a todos y a todas, aquí Miguel Ángel y hoy vamos a echarnos aquí una partidita que no es jugada por mí, que coste, que no es jugada por mí. Es una partida de aquí del maestro, el señor Moge Custom, que no sé si estará ya por aquí. Pues nada, aquí vamos a hablar de la partida que es jugada por ti, que me la ha cedido aquí al canal, retransmitiendo aquí por Twitch. Es una partida del New Zealand History, un juegazo. Y él es un profesional de este juego. Como veis, lo tengo aquí ahora en paro, porque una partida que ya está jugada. Y así podemos, sobre todo Moge, que el que la ha jugado, que podrá ir explicando un poco cositas así del juego. Dime, Moge. Y pues por supuesto, seguro que te irá acordando, pues yo este tipo de juegos no lo controlo. Ahora veréis que lo tengo aquí puesto en pause, así que le voy a dar para que empiece a rodar lo que es la partida. Y nada, que no se escucha Moge. Bueno, pues a ver qué pasa aquí, empezamos con los problemas. A ver, Moge, habla. ¿Será un problema? No se oye. Problema. No se oye. A ver, vamos a ver si es problema. ¿Problema del OBS o qué? A ver, espera. A ver, vamos a ver aquí. A ver si lo mismo. Vale, lo tengo bajo el OBS. A ver si se oye ahora. Buenas, a Widan 1974. ¿Qué pasa, Widan? Sí. A ver, mira el audio del screen, a ver si se mueve la barra. A ver. A ver, ¿qué pasa aquí del escritorio? Sí que se mueve, a ver, Moge, habla. Se oye bien pija. Bueno, a ver, vamos a poner, a ver si le subo un poco más, a ver si se oye. A ver, ahora, habla. A ver, se oye bien al experto en el pollito. A ver si alguien dice algo por aquí, por el chat. ¿Se oye o qué? Bueno, yo a Moge no le escucho. Pues tío, pues no sé qué. A ver si es problema del Discord. Que lo mire, a ver. No, al Discord se le oye bien. No sé de qué puede ser fallo. Solo se te escucha a ti. Pues ya tenemos el mismo problema otra vez del otro día, ¿no? Con el tema de la partida del pollito. A ver, no sé, a ver qué pasa. A ver. Solo me escucha a mí. Pues no sé qué puede pasar. A ver. Espera, voy a subir la barra. A ver, ¿se oye ahora? ¿Ves hablando, Moge? ¿Me escucha o no? Ahora, ver, ahora se le escucha, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, ya sé cuál era el problema, vale, ya está arreglado. Buena, mamadito. Con vosotros, Will, ¿no? ¿Cómo es? Hola, mamadito. Hola, retrojugones, con vosotros, Will. Desde aquí, muy mis buenas, bendiciones a Will Wolf. Con vosotros, Will. Mira, Will. Will, saluda a la audiencia, Will. Mira, muy el Will. Buenas, retrojugones, con vosotros, Will. Está el primo ahí, pues ¿eh? No. ¿Cómo? Pues sí, no. Sí, no. Pues sí, no. Pues sí, no. Pues bueno, gente, como iba diciendo, que ya está ahí. Como iba diciendo, esta partida ha sido jugada y cedida por el señor Moge Custom, ¿vale? Que conste que es Moge Custom el que ha jugado esta partida. Buenas, Martín. Y bueno, sin que le voy a dar al que se vaya reproduciendo y así podremos hablar ahí hablando con vosotros, ¿vale? Así que le doy. Claro, el chiste de esta partida es que me debo de matar. En una pantalla, subo al cielo, me paso la villa del cielo, bajo y me paso el juego. Vamos. Bueno, me parece que en principio debería de rodar la partida, a ver qué tal. Pues venga, vamos a ver. A ver. Bueno, aquí veis, ya empieza el logo del Taito. Este es un juegazo, lo malo es que es un experto que tiene hasta la placa. Yo la placa no, esta no tengo yo la placa. Ojalá. Ah, no. ¿Se oye un poco la música? Le subo un poquito.
Y a ver cómo se ve. Por el. Sí, por el Twitch se ve bien. Pepe, pepe, pepe. Bueno. Ahora sí, sí es que da con la tecla. Fijara que yo este juego, vamos. Pero el Moge tiene ahí unas partidas guapas, ¿sí, Moge? Sí, que digo que estas son las puertas para. Hay. Es que este juego te lo puedo hacer de dos o tres maneras. Uh-huh. Lo puedo hacer o con puertas, que te lo puedo hacer en forma, la forma rápida. Ajá. O sin puertas también, que es la forma larga. O la puedes combinar un poco, uh-huh, según como te convenga. Vale. Te puedo ahorrar jefe y cosas de esas. Es que ya te digo, como esta partida lo que hace ya tiempo, no me acuerdo exactamente cómo lo que. Yo me parece que esta jugué con las puertas. Ajá. Y como me mataron una vida, ya dije, pues mira, pues ya se me han matado la vida porque las quería hacer una partida del Nomi. Y digo, pues ya aprovecho y subo al cielo. Uh-huh. Y la hago distinta. Pues sí, ya os digo, gente, que esta partida jugáis ese día por Moge Custom. Y tuve el placer de dármela para poder subirla aquí en Twitch. Lo tengo aquí para que vaya aquí retransmitiendo. Aquí yo haría de mamporrero. Sí, Luis, esta sí, pero bueno, yo por lo menos lo digo, que esta partida aquí lo sabes que no, la jugada por Moge. No es cobra, ¿eh? Es regalada. Está regalada, está regalada. Pepe, 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 pepe. Ahora es Kiko, conforme eso, ¿sí?, lo de las puertas, ahora me van a dar una vida extra aquí arriba. Porque este juego tiene un montón de cosas ocultas, ¿no? Y un montón de historias, ¿no? Sobre todo por las puertas y tiene truquillo. Lo que pasa es que aquí no hago yo el truquillo de lo de la vida. Ajá. Se puede lechear. Uf, es que tiene tantas cosas. Ya. Y aquí no me acuerdo yo, me parece que cojo la puerta. No, hago la forma esta de aquí arriba. Es que claro, ya te digo, juego de tantas partidas. Ahora aquí hay tres letras, que lo suyo coge las tres letras, que seguramente las cogeré. Uh-huh. Que arriba hay una N en la esquina y abajo hay una X, me parece a mí que era. Porque la mejor arma que esta que lleva ahora mismo, así de. Sí, sí. Enlace. Mira, no, aquí hay cuatro letras, ahora que me he acordado. Cuatro. La E esta, abajo hay dos más y arriba una N. Ajá. Para conseguirme otra vida más adelante. Ahora, seguramente el siguiente que va a salir va a ser el reloj, porque esto. Lo bueno que tiene es que siempre están las cosas en el mismo orden. Visto, ahora iré por la N. Y encima escribiendo. Un segundo que me han mandado un mensajillo de voz. Voy a mutarme un segundo, ¿vale? No, tranquilo. Ya digo, yo este juego no lo controlo. Creo que lo llegué a ver en los salones recreativos, pero no. Igual que hay otras partidas, ¿no? Por ahí jugadas por el maestro Jordan y todo esto, como el Black Tiger y eso, yo no lo había visto en. No lo había visto nunca, la verdad. Y en cambio son juegazos, pero bueno, supongo que las placas se iban moviendo de un lado a otro y eso. Bueno, voy saludando a todos los que vais entrando, tanto el maestro Game Notove, Jordani, el Widan 1974, el Panator, el Luis, lo mejor de. De momento los que estamos por aquí, o por lo menos los que había entrado. Ya digo, yo no tengo. Si me pongo mi pijama, me pongo mi pijama, mi batín. Pero hoy quería hacer un poquito algo diferente y había pensado en. Digo, bueno, en otro juego. Y Moge se me dijo, dice, oye, pues mira, te voy a regalar una de las partidas que tengo yo aquí del pollito. Milla, eres un matado, bicha. Y nada, Joan 0022. Y nada, ya digo, esta partida para mí, pues yo se lo agradezco a Moge. Y nada, ya sabéis que a mí me gustan más los Danmaku y eso. También he estado probando juegos de la quincenal del grupo de arcade de Brico Game. Pero hay auténticos máquinas allí y no voy a llegar ni a la suela del zapato, vamos. Pero bueno. Después también la quincenal que ha salido de la ruleta gamer, que me parece un juego que está interesante, lo voy a jugar. A ver qué tal, era el Valcube. Y nada, y aquí pues ya te lo digo. No sé si vosotros conocíais este juego, este juego del pollito.
Ya digo, esta partida es un poquillo así extraña porque vas al cielo y... Pero bueno, el que las puede explicar bien es el contertulio Mogue. Después, si os quedáis y la cosa se anima, empezará el cachondeo aquí con los audios. Ya habéis escuchado que nosotros nos va mucho el sarao. Y empieza el cachondeo aquí con los audios. Os voy a poner alguno. Buenas, señor bilingüe 74. No, esta partida no está jugada por mí. Está jugada por el amigo Moge Custom, la partida del pollito. Pero fijaros que os voy a poner aquí algún audio de esos buenos que os vaya a partir. A ver. Perdón, que estaba, que es que me habían dado un Pues mensajillo y nada, de vamos a hecho. poner algunos de los audios buenos, que a la gente le gusta el tema de los audios. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué bueno! ¡Oye, ¡Uy, uy, uy, oye, uy! Este es buenísimo. ¿Cómo es? Aquí se me oye! ve todo. A ver. ¿Está con el chándal o con el pijama del alcalde? Estoy con el pijama del alcalde. Pues sí, no. Sí, lo he visto al cuco por ahí. Lo he saludado. Espera. Espera, espera, ya verás qué bueno. Joan, se agradece que te pase, ¿eh? Tenemos que almorzar un día. Mira, mira. Se agradece, Joan. A ver si un día subimos y tenemos que ir a almorzar. ¿Para qué nos partimos de risa? Ya os digo, aquí después entramos los contertulios y nos partimos de risa aquí de los audios y de todo Dios. Del hombre blandengue, ¿no? ¿Tienes el audio del hombre blandengue, Mogué? El hombre blandengue es que es muy largo. Uf. El que va en el carrito de la compra. Y... Este es muy largo, hombre. Pero Ahora voy a ponerlo. no, Ahora lo he lo pongo. recortado. Vamos a ver los puncarras aquí, por culo. Los puncarras. ¿Alguien adivina quién es ese de fondo que está hablando, en los que los conocéis? Y mira, aquí, perdona que te No, corte, tranquilo. aquí si lo hago bien, hay un truquillo que cuando. Lo que pasa es que llega con estas letras. ¿Sabes? Porque hay una letra, una E. No, una E era. Sí, una E aquí delante. Que si coge la velocidad, ¿sabes? Pues. Y te mete. Cuando coge la vida extra y coge y te mete en una puerta rápido, al meterte hace como un bug el juego. Y te debe darte una vida, te dan dos. Y yo creo que lo hago. Es que no me acuerdo ahora bien. Es que ya te digo, esta partida la jugué hace ya tiempo. Mira, abro la puerta esta, que hay aquí. Y ahora aquí intento conseguir la velocidad. Por eso me quedo aquí leseando, que no es que esté leseando por punto. ¿Sabes? Ya digo, yo Aquí este lo juego que estoy. no lo tenía conocido, vamos. Aquí lo que intento es conseguirme la velocidad, que es para poder hacer el truco, porque sin la velocidad no se puede hacer. Porque hay que coger la letra, y conforme coge la letra, meterte por el portal. Entonces, al cambiar de plano el juego, debe darte una vida extra, te da dos. Es una trampa que se. Vamos, que los recreativos hacían. Claro, pero lo que dices, tienes que conocerlo bien, jugar muchas partidas y siempre alguna vez se te puede escapar alguna cosa o descubrir algo nuevo. sí, bueno, yo ya de este no creo. Vamos, Bueno, la puede has haber apretado cosas que no bastante la sepa. oreja, ¿no? Hombre, puede ser que haya cosas que no sepa, que no la sepa hacer. Pues está claro. No todo lo sabe uno, como digo yo. Pues bueno, los Pero que no aquí. estéis siguiéndome, seguidme y darle al like, que se agradece un montón, gente. Y también tenéis aquí al canal de Moge, que ya mismo va a empezar a subir también Sí, ahora arcades. mismo no, pero ya mismo sale algo, alguna. Mira, ahí está la velocidad, ¿visto? Vale. Ahora creo yo que no me ni me espero mucho. Me parece que lo hago rápido porque, mira, la cojo la letra y mira cómo parpadean las letras. Y ahora, al cambiarme de plano, ¿has visto que me ha dado dos La vidas extra dos de vidas. una? Hostia, ahora lleva a 6 aquí. Claro, pero eso por haber hecho este truquillo. Buenas noches, al señor Virtus. Sí, dime un poquito. Sí, nada, que digo que por haber hecho ese truquillo es por lo que te da las dos vidas extras. Si Se puede no, no las hacer. consigue, entonces. Se puede hacer. Consigue una, si no lo haces bien, te dan una, que es la que te toca. Pero si haces esto, pues debe darte una, te dan dos. Ya. Aquí otro sitio para lechear, lo que pasa es que yo no suelo. Si estoy solo, no lecheo. Sí. Vamos, porque esta partida no era para lechear, era una partida para intentármelo hacer sin que me matara. Pero ya te digo, al matarme una vida ya aproveché, digo, mira, voy a aprovechar
para no perder la partida y hacer una cosa distinta, me dejé de matar todas las vidas, que ahora mismo no me acuerdo dónde me mata. Pues no sé. Sé la siguiente. Pues Mogue ahora, si acaso, pondrá, cuando quiera, puede poner ahí su canal de Twitch. Ah, pues ahora. Espérate. Él tiene partidas muy, muy buenas, ¿eh? Tiene juegos. En Twitch ahora mismo no tengo partida ninguna, pero en YouTube sí. Podéis poner, sí. Si eso, podéis poner ahí el enlace del canal que queráis, vuestro. Sí, vamos a ver. Voy a poner de YouTube y voy a poner también el de Twitch. Y si tenéis que tener algún trabajo en madera, lo que sea, evidentemente es Mogue Custom, que me hizo el arcade Steam. Y si era recomendar una empresa de arcades, pues ya sabéis cuál voy a recomendar, ¿no? Este es mi canal de YouTube, que es Brico Game, máquinas de arcades. Y mi canal de Twitch, lo que pasa, a ver. Yo no sé si vosotros este lo llegasteis a ver los salones, ya os digo, yo así un poco de refilón. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Vamos, vale. Yo lo vi y lo viví. El Mogue tiene una partida del Ghost Goblin, ¿no? ¿Era del Ghost Goblin? El Super Ghost and Go, haciéndolo con la espada, quitando las fases que no te quedan más remedio, ¿eh? Que está solo. Sí, no lo hace cualquiera. Eso hay un par de fases y voy a poner de Twitch. Para que quiera seguirme en el de Twitch, pero porque ahora mismo no tengo nada, pero más adelante empezaré a hacer directos yo también. Ya digo, yo le meto más a Pupurrí, pero lo que suelo jugar más a los Danmaku, ¿vale? Y intentar acabarlos con un crédito. Mira, ahora donde voy a llegar abajo es otro sitio donde se puede lechear. Que tampoco lo hago porque ya te digo, en esta partida no. Intento no lechear mucho. Aquí con las estrellas de mar, que están aquí, se puede ir por un lado para el otro y puede ir leseando un poco. Y aquí estaría un monstruo, un jefe, vamos. Pero no entro. Entro por la puerta, porque ya te digo, esta partida era de las cortas, de coger las puertas. Sí, porque parece que dura casi 3/4 de hora la partida del pollito. Esta me parece que dura 1 milla. Bueno, sí, dura tanto, pero porque, claro, porque como me dejo de matar todas las vidas, subo al cielo. Cargo del cielo y cojo y me lo paso después, pues por eso dura un poco más, pero si lo haces sin entretenerte se puede hacer perfectamente en media hora, 30 y tantos minutos. Ahora si te lo haces por la parte larga, sí se pone larga. Mira, aquí hay otra vida, pero eso por el camino que yo hago. Ya, claro, porque esto tiene un montón de historias, ¿no? Camino alternativo y vale. Yo las partidas que he visto sí que eso. Ahora aquí yo no me acuerdo ya si hago lo de. Porque aquí le saqué yo un deseo que como se spamean los muñecos. Si coge la bomba, si te das cuenta cuando coja la bomba, si os fijáis y rompiendo los globos esos de colores, ¿sabes? Se vuelve el marcado como loco. Ese es otro truquillo para sacarle punto al juego. Y aquí, a ver si lo hago. Sí, mira cómo se multiplican los muñecos aquí. Por eso bajo y subo, ¿lo ves? Vale, saca y después lo sacas y vas, claro, sacando puntos. Sí, saca, ahora te viene aquí, lo que pasa que no lo hago porque ya te digo, esta partida no era para lechear, lo que pasa que lo hago para enseñarlo. Vale. Te coge la bomba y te los carga con la bomba, se empieza a subir marcado de punto ahí, se vuelve. Eso para que quiera hacer. Sí, sí, el que quiera lechear y puntuar mucho. Aquí nada más que sale, zarte y dispara. ¿Visto? Es que este juego me lo conozco de memoria. Aquí le sé un poquito para ver si saco un arma o la velocidad. Buenas, más que el ninja. Hola, soy más que el ninja y soy adicto a los videojuegos. No veas, chacho, lo que tal día esta tarde aquí. Menudo directo, sí, te has pegado. Perdona, Mogue, sigue. Era poca de horas, ha pegado el directo, ¿no? Sí. Por lo que... Chao. Así que. Ahora me invito por poca cosa, para adelante como los de Alicante, como digo yo. Aquí al señor más que niña que le dé una master, que le dé una masterclass de jugar aquí al pollito. Hombre, aquí lo que sobre todo estoy enseñando todas las puertas que hay, ¿eh? Bueno, habrá más puertas que como no sigo el otro camino, hay más puertas, porque yo conozco unas pocas de puertas más, pero es siguiendo otro camino. Y que no se preocupe más que el ninja, que este no era de lechear, ¿eh? Es lo que no le gusta. No me pasa que ya te digo.
Este arcade 64, tío, se ve de lujo, ¿eh? Buah. La musiquilla, vamos. Yo tengo en mi, cuando me mandan mensajes, cuando tengo puesto uno de los tonos de este juego. Mira, ahí en medio hay una puerta. Que la voy a abrir, claro. Lo que pasa es que no sé si la abro así o la abro de la... Es que hay dos maneras de abrirla. O te viene. Sí, la voy a abrir por arriba. Si va con la bomba es más fácil de abrir. Y la bomba te debe de caer por ahí y abre la puerta. Está muy bien, hostia. Ya digo, yo intentar jugar este juego de poder sería... madre mía, ¿cuántas horas le habrás podido dar así, al azar, Mogue, a este juego? Un montón. Al azar, he dicho al azar. No sabría decirte porque este me lo pasaba en el recreativo ya. Me gustaba tanto que jugaba mucho, ¿eh? Y este ya lo quitaron una vez de recreativo. Y se tiró... un par de años que no lo volví a ver, y lo pusieron en uno que abrieron nuevo y flipé cuando lo abrieron y lo pusieron. No, me imagino que iban las placas, se iban moviendo de un lado a otro, claro, porque hay veces que ya es que los recreativos, cuando veía que no recaudaba ya el juego, a lo mejor la expectativa que tenía, ¿no?, las cambiaban. Sí, hombre, supongo que aquí todos los que están aquí en el chat somos todos unos viejunos y sabemos lo que es eso, ¿no?, de los recreativos, ¿no?, que claro, lo que pasa, ¿no?, lo que dices, que las máquinas, cuando llegaba a un cierto momento, la iban cambiando y la iban moviendo de un sitio para otro para ir recordando. Mira, a mí me parece que en esta pantalla, en donde ya me mataban y me dio de matar toda la vida, más para abajo, sí, creo recordar que era aquí. Entonces ahora me veréis que me dio de matar toda la vida, porque me matan una sin querer, que la primera es que me la matan sin querer, pero las demás me las dejo de matar para subir al cielo. Vamos, creo yo que era esta partida. Yo cuando te la pasé, creo que después ni la hemos visto ni sí, nada. Sí, no, pero sí, esta es la del cielo. Esta sí que es la del cielo, porque me parece. No sé si la llamamos una vez. Aquí he cogido el globo del chupón de abajo por los murciélagos, esos que te disparan las pelastitas. Por cierto, esos murciélagos yo tengo tatuado uno. Que el juego te gusta, bueno. Bueno, este también, las partidas de que tiene para quitarte el sombrero del Black Tiger, que no sé si por aquí alguno lo conocéis, el juego del Black Tiger. El Mogue lo tiene hecho con un ICC de esos espectáculos. A ver si algún día me da una masterclass, porque nos reunimos aquí por la noche y cada uno juega lo que le gusta y vamos charlando. Pero bueno, en verdad es que es digno de ver, ¿no?, de que aquí a nivel español hay mucha gente que sigue jugando estos juegos y se marcan la meta de muchos de ellos de intentar acabárselos con un crédito, ¿vale? Que estos juegos ya estaban programados teóricamente para sacarte el dinero. Mira, aquí, como ha dicho Mogue, se deja matar para ir al cielo. Sí, aquí me mato todas las vidas. Y ahora subo al cielo para salir del cielo. Que se puede salir, de todas las pantallas del cielo se pueden salir. Y te recompensa que sigue el juego. Curioso, curioso. Pues no sé, a ver si la gente quiere comentar algo por el chat o lo que sea, puede escribir lo que queráis. Ahora la condición para ir al cielo es que te mate con una flecha, no como me estoy dejando matar ahí. Si no, no subo al cielo. Vale, como ahora, ¿no? Aquí te clascan con una flecha. Ahora, ¿visto? Claro, y sube para el cielo. Te dan una pantalla como extra del cielo, que te la puedes pasar y terminar el juego, o puedes intentar salir de él. Vale. Y así, pantalla del cielo hay 3 o 4. Un juego que es para poder meterle, madre mía, de ahora aquí. Se lo puede echar, vamos. Y ahora, para salir de aquí del cielo hay que ir por... Hay que hacer aquí una paranoia. Que hay que botonear, que no veas. Que dejarse de caer por aquí para abajo era, me parece. Es que aquí me lo pienso, ¿te has dado cuenta? Aquí me pienso si hacer, ¿has visto? Sí, que no lo tenías claro lo que hacer. Sí, pero digo, bueno, pues lo voy a hacer. Y ahora aquí hay que volar a hierro. Ajá. Para coger y llegar ahí adelante. Claro, porque eso te mata, ¿no? Esos pinchos claro, ahí te matan. Claro, esos pinchos te matan. Claro. ¿Has visto? Ahí. Sí. Y ahora subes para...
ahí, para abajo. Y sale del cielo. Anda. Vamos, yo ya os digo, no, este juego lo tenía visto, pero no lo conocía. Yo lo que he conocido más de este juego es de Mogue, de algunas partidas del Masked Ninja. Pero Mogue el experto aquí. Allá la partida es normal, claro. Ahora lo que hago es remontarla. Se me va el globo, ¿te has dado cuenta cómo se me ha ido el globo? Ahí ya no lo coge. No. Ahí lo que pasa es que perdí una letra, que no pasa nada, porque la tengo, la X, pero si consigue, por ejemplo, 10 letras de la misma, por ejemplo, 10X, sí, te dan una vida extra también. Ah, pues está bien, consigue... no te hace falta que estés completando la palabra completa. Lo que pasa es que me ha visto, llevo 5E. Si tienes la suerte que a lo largo de la partida te consigue 10 letras, pero de la misma, claro, te dan una vida extra. Aparte de que si consigues todas las letras, o 10 letras, que hay dos maneras de conseguirse las letras. Aquí lo que intento es conseguir el láser. Sí, pero el láser es la mejor arma del juego. Sí, no, es que es una manía que tengo yo. Ya. Para este jefe. Te lo puedes pasar con la flecha muy bien, pero es una manía que tengo. No sé, ¿no? Siempre lo he hecho así y tú ya sabes, que coge unas costumbres. Sí, sí, está tú... claro, que uno se acostumbra a jugar y puedes encontrarte, ¿no? Como la. No, no, que, vamos a ver. Con la flecha te lo carga también muy bien. Pero es una costumbre. Es una costumbre que tengo y siempre me lo hago así. Claro. En el momento que salga el enlace, seguramente que me vaya. Mira, ahí está. ¿Has visto? No, impresionante, ¿no? No, la partida ahí va a que si te tocan te matan, vamos. Sí, no, ahora mismo toco. Con que te toquen te matan. Y este sitio, aunque parezca una tontería, tiene que saberlo hacer también. Ahí, subirte en un globo de esto. Irte por el medio, ahí está. Este juego tiene muchas cosas. Aquí como llevo enlace para no romper. Ah, bueno, mira, lo hago así y me lo cargo. Es que no me acordaba, ya te digo, es que son tantas cosas que si hace esto, claro, va por el filillo, no te sale de eso, pero yo lo saco. Yo me lo cargo siempre. El boss, ¿no? Esto como la. ¿Cómo se llama? Las muñecas estas. Los niños, las muñecas rusas, eso, que no sé cómo se llama. Se parece un muñeco de eso. No vaya, menuda masterclass, gente, ya lo digo. Yo lo que conozco de este juego es porque lo he visto por Mogue, que. Aquí también hay otra puerta para cortar. ¿Qué te dice si me lo conozco de memoria? Que ahora yo sé exactamente cuándo me van a hacer y hasta los. Ah, mira, ahora me va a salir aquí un pato, mira lo que le hago, antes de que me salga. Ya ves. En cuanto estás, vamos, este juego te lo sabes de memoria. Vamos. Aquí en este canal hay adicción a los videojuegos. Me ha visto que hago en tizar con cuando lleva el globo ese que es pesado. Si debe subir el resto o por un lado para el otro, hace en tizar, sube más rápido. Esto para que lo quiera, para que no lo supiera. Vamos. Mira, ya me han dado una vida extra. Listo. Y ahora para arriba. Y ahora aquí el truquillo es pegarte a este y subir recto. Y no te pinchan los pinchos. Y aquí creo yo que quiero recordar, ¿no? Sí, me sale una cosa que. Ah, vale. Aquí hago lo de. Aquí te pones el filillo de este cuadro y te cuelas por aquí. Y te ahorra todo el rodeo que queda. Pero te tiene que poner al filillo. Si no, no, ya, si no, no, ¿no? Si no, no, no entra. Joder. Es que ya te digo, este juego es que tiene muchas maneras de hacérselo. Si no, tendría que haber ido por ahí abajo, por el hueco ese de ahí abajo. Pero bueno, ¿es fácil de que te puedas perder o normalmente siempre sueles dar...? No, es aquí no te pierdes, todo más o menos te va a llevar. Hombre, te puede hacer de que te vaya
y tenga que dar un rodeo más, ¿sabes? Que te tenga que meter por otro sitio. Y tenga que dar la vuelta y perder tiempo, porque aquí, claro, aquí cuando llega un momento, un cierto tiempo, aunque no tenga el contado de tiempo, te sale el demonio. Vale. Y aquí el truquillo de que hace todo el mundo. Aquí me dejo de caer del tirón. Para ahorrarte todo el barco, mira. Zarta, dispara y para adelante con los alicantes. Porque si y no detrás... tendrías que meterte por ahí por medio. Uf. Sí. Vale. Y ahora, detrás tuya vienen esos, te pones aquí, te pega. Este truco lo sabe todo el mundo, vamos. Vale. Y no, hostia, te matas, no te quitas la vida. Te pasa la pantalla. Ya, y este es el último mundo. Este es el último mundo. El de la nieve, vamos. Viene una un par de pantallas. Todavía queda una larga. Y después las demás son cortas todas. Mira, aquí me matan, tío, por la cara. Y ahora otra vez con la vida al cuello, vamos. Sí, pero esa me mataron un tinkele, vamos, que no es que me haya dejado de matar yo. Me mataron. Aquí también ahí me voy para otra puerta. Y es que el truquillo de esto es que nada más que cae aquí, tiene que pegar un pequeño salto. Para que no te disparen los volcanes de abajo. Joder. Y nada más que te dispare uno. Que son los de arriba. Si no haces ese pequeño salto, te empiezan a disparar los volcanes. ¿Viste? Mira, ahora llevo 8. Tiene 8, 3 y 1. Y una ya de cada menos. Me consiguieron 5X. Un par de. No, pero 8, de la primera 8. Aquí me parece que intento volar o no. No, aquí me debo de caer el tiro. Y ahora aquí viene un zarto de fe, que este también lo conoce todo el mundo. Te zarpe y te sale siempre lo mismo, te sube. Y es rápido de pasar. Claro, pero lo que yo digo, tiene que ser pues muchísimas partidas para ir conociendo todo esto, porque hay unas cosas que lo ves que después te acuerdes tú cuando juegues la partida. Sí, hombre, no, pero cuando ya juega tantas veces como yo, yo me lo sé de memoria. Yo me puedo tirar un montón. Hombre, a lo mejor juego. Ya me ha pasado alguna vez que si tengo LAR no me lo paso. Claro. Si juego a otro lado, pero si juego, si tengo bien la conexión y todo. Pues bueno, que sepáis que este juego lo estuvimos viendo un día por gusto aquí, lo que vale la placa original. Y hay de todo, ¿no? Pues me vale que estaba en 200, 300 euros, sí, por ahí, ¿no? Había un poco así. Variaba el precio un poco así, ¿no? El otro día me enseñó más que ninja una que estaba muy baratilla, lo que pasa es que me ha pillado un mal momento. Me parece que eran 200. Si no la fuera comprado. Si no la fuera comprado. Porque es una lástima. He visto esta es la pantalla más laberíntica que tiene el juego. Pero vamos, que aquí sí te puedes liar, ¿sabes? Si no te sabes el camino. Pues te hace dar muchos rodeos si no te lo sabes. Entonces, si pierdes tiempo. Te sale el demonio. Claro, que el demonio hay ciertas pantallas que lo puedes burrear. El Battle Barrage me parece que tiene Martín, si no recuerdo más, 5. Es un juego que no es complicado, te lo puede hacer, ¿eh? Buenas noches, esto, señor Darju. Al comercial del arcade. Ese es el último que subió yo, el Battle Barrage, ¿no? Sí, eran 5, ¿no? Sí, ese es fácil. El 5, está preguntando el Paneito que cuántas fases, me parece que si no recuerdo mal eran 5. ¿Verdad, Jorge? Ya ves, Darjun, aquí estando aquí en modo una masterclass del pollito. Este bonita. Sí, de el New Zealand Story, sí, esta partida es suya y me la ha cedido, pero jugada por él, A los, pues ha perdido lo interesante de lo que era. No, aquí hay que hacer por aquí, por arriba. Que hay que llegar a donde pone, me imagino, donde pone el éxito ahí en el punto, pero claro, tienes que llegar hasta abajo. Claro, donde está. A ver, dice, ¿hay forma de elegir el orden? Sí, me parece que sí, ¿no? El orden me parece que sí que podía elegir el orden del Barrage. Sí. Sí, ¿cómo era? No, yo no me acuerdo, lo jugué hace tiempo, pero sí, creo que sí, sí. Es que a mí ese juego me enseñó a jugar el padre de mi madre. Y me lo explicó. Y yo muchas veces cuando ya me paso un juego hay veces que ni lo toco más. A ver, dice el mercado. No me acuerdo. El mercado negro de INP, no. Aquí ya quedó claro que la partida es cedida y jugada por Moby Custom.
Por si acaso, ¿eh? Sí, por si acaso, sí. Porque... Mira, este es el último mundo, que también te lo tienen que saber un poquillo. Y después la siguiente, voy a explicar una cosa que eso se la saqué yo. Que ya lo he explicado, yo creo que lo expliqué una vez en un directo mío, pero ya que estamos aquí también te lo explicaré. Esta también te la tienen que saber un poquillo bien, porque si no te lleva callejones sin salida y pierdes tiempo. Lo que pasa es que una vez que te lo aprendes, ya te lo haces del tirón. Esto tiene hueco por donde meterte. ¿Ya viste? Esto me lo hago rápido. Y ahora en la siguiente pantalla va por el sonido. En el primer tramo lo hago yo por el sonido, porque aquí te lanza una cabra, te lanza bola y ha visto, mira, aquí me voy a parar y voy a saltar dos veces hasta que escuche dos veces de disparar. Vale, ahora. Y ha visto, una vez que escucho dos veces de disparar, me voy para adelante. Y ya no te da. Eso está más que estudiado, vamos. No vea gente, impresionante, ¿no? La partida. Y eso lo averigüé yo sin hacer F7 ni nada de eso, ¿eh? Eso. Aquí nada de sabestates ni nada, ¿eh? Partida de principio a fin. Porque yo eso no lo suelo usar. Aparte que no lo suelo usar, que cuando yo eso lo entrené, eso fue al principio de tener el mame. Porque ahí era una lotería, eso ahí es una lotería. Lo mismo zarta y no te dan, que lo mismo zarta y te dan, pero ya le saqué yo ahí ese truquillo. Y aquí hay dos maneras de hacértelo, que te lo puedo hacer de la forma fácil, hacerlo como en el barco, aquí arriba, que eso lo puedo hacer ahí. Coger y lanzarte, ¿no? No, de arte de disparar por uno, por el de la vaca. Hay una flecha aquí y te lo pasa. Aquí, te pone aquí y de que salga lo de la flecha y te lo pasa. Por ejemplo, en este. Mira, vale, igual. O hacerlo de la manera qué larga. Y ya está. Ya está aquí. Ahora, pues aquí la partida, ¿no? ¿Eh? Pues nada, gente. Pues vamos a darle un poquillo aquí al pause. No, hombre, deja que ponga letra, que si no te viene la policía del arcade. Vale, vale. Que no digáis que. Que la partida es jugar por móvil, ¿vale? Pues nada, no sé qué os ha parecido. Así ha sido una cosilla así, un poquillo rápida, ¿no? Porque me hacía gracia, ¿no? Que, a ver, podía haberla subido yo igualmente, ¿no? Pero me hacía gracia que de subirla aquí por Twitch, ¿no? Para que la pudieseis ver y comentar aquí por el maestro. Y nada, pues no, cuidadito, ¿eh? Mira quién ha aparecido por aquí, por el chat. A ver, ¿qué pasa, mi jardín? Me han engañado en el aviso y ponía que estaba jugando Shoot'n'Up. Bueno, normalmente juego jugada a Shoot'n'Up, pero esta partida ha sido regalada y jugada por Moge y no hacía gracia de poder escoger y comentarla así un poquito, sobre todo él, ¿no? Que es el experto. Hombre, también hay que darle un poquito de variedad al canal, de vez en cuando. Además, yo sé que todo ha acabado pronto de trabajar hoy. Como lo que estaba en otro directo. Estaba en el directo del Masked Ninja. Ponle el audio, a ver si realmente está Will Wall o no. A ver. Muy buenas, retrojugones. Con vosotros, Will. Hola. Con vosotros, Will. Pues sí, no. Hombre, si no viene aquí otro contertulio. ¡Sí! ¡Joder! ¡Joder! Ay, para que vean que no hay ni trampa ni cartón, ¿eh? Te vas a reír. ¿Me pongan audios nuevos? Los audios nuevos los tiene... Correo. Yo te los mandé a ti por privado. Pues bueno, gente, pues hasta aquí... Es verdad, me mandaste un par de audios por privado. Pues bueno, pues hasta aquí la partida, ¿no? Del maestro Moge, ¿no? De... lo que es de New Zealand History, ¿no? Ha sido bueno. Hemos pasado un buen rato. Si queréis podemos jugar alguna cosilla, lo que sea, o ya pues mira, cortamos y ya pues yo bloqueé, yo en concreto no haré nada este fin de semana. Si hago algo más por Twitch ya será yo a partir del lunes, no sé si mañana o tarde noche. Y nada, y jugaré yo a lo que, bueno, ya sabéis.
tengo varios ahí shootenas que me apetece jugar. Y bueno, ya digo, no lo sé. Aquí normalmente entramos por la noche. Lo malo que hayáis visto que han entrado algunos de los audios que siempre tenemos para cuando hace alguno de nosotros algún directo. Ya. ¡Ahí está! ¡Sí! Ese soy yo cuando se me va la pinza, cuando me acabo un juego con un crédito, que se me va automáticamente la olla. No, no es más feliz el que me lo folla, sino el que pasa la chupa. ¿Qué pasa? Vaya tela, cómo está la cosa. Vaya tela, cuidado con los tacos aquí, que me van a cerrar el chiringuito. Sabe que eso me lo ha pedido Daniel Juan, se lo tengo que poner, hombre. Y bueno, pues nada, pues ya está. No sé si queréis comentar alguna cosilla o algo. No digo, en principio era algo rápido, que era la partida del New Zealand Story, de más o menos eran tres cuartillos de hora y eso que dura. Y en principio era eso, ya os digo. Si yo jugar, esta mañana he estado jugando un rato, tengo también partidas subiendo un rato, tocando varios juegos. Y ya me puedo poner algo más en serio de cara a la semana que viene, en principio al lunes. Quería agradeceros tanto a todos los que habéis entrado, tanto aquí el último, mi primo Will Watt, Dark Home, el Panator, más que Ninja, Virtus, el Bilingüe 74, gran amigo, por cierto, Joan 22, Joan, si estás por aquí, tenemos tuyo algo pendiente, el señor Luis, lo mejor de, y como no, el Cherry, Guida 1974, para mí siempre será el Cherry, de los Cherry, y nada, no sé, ya os digo, también agradecer aquí a Mogue por facilitarme esta partida, que me ha cedido y la hemos estado charlando a mi contertulio. Besitos a Más que Ninja. El carrito de Lola. ¿Tiene el audio del Más que Ninja, Daniel Juan? Este no lo tengo yo tampoco, no. Yo a mí me falta un montón de audio. Más que Ninja me descarga en tu boca o algo así. Escucha, es que si tuviera la carpeta de audio que tengo. Ya. Bueno, también saluda aquí que acababa de entrar Jim Manker. Jim, has llegado un pelín tarde porque esta partida, ya os digo, ha sido cedida y jugada por Mogue y la hemos retransmitido aquí por Twitch. Ya he visto que te has jugado ahí una mega partida otra vez al Alien vs Predators, que te tengo controlado. Menudo partidón, la tengo pendiente por ver. Y nada, gente, nosotros nos vamos a quedar aquí charlando un poco por el Discord. Si no me estáis siguiendo, dadle a seguirme, que ayuda. Vamos a ver si llego al objetivo y nada, ya os digo, sobre todo jugar a lo que uno le gusta y divertirse un poquito de spa aquí de tu canal. Pues nada, yo pues eso, ahí tiene el canal de Mogue. Ya no, este es el tuyo, este es el tuyo. Ah, el mío, vale, sí, el si no mío estáis... está más para arriba, el de YouTube. Bueno, el de YouTube si quieres lo puedo poner, ponlo si quieres, aquí no importa, porque al final todos dejamos de ser amigos, pasamos aquí el buen rato, jugamos a lo que nos gusta. Jin, sí, la veré, la partida del que tiene en YouTube, del Alien vs Predator. Este es el mío de YouTube. Y nada, como yo digo, si ya no quiero hacer pan, si necesitáis algo en madera, algo que os guste, alguna cosa, tenéis aquí el maestro Mogue, carpintero, ¿vale? Y este es el mío de Twitch, que lo que he dicho antes. Y si he de recomendar, exacto, ahí lo que ha puesto lo de su canal. Y si he de recomendar, evidentemente, Máquina Arcade y eso, pues no me ande menos que Brico Game, ¿vale? Pues nada, gente, hasta aquí la partida. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale, gente? Venga, un saludo y hasta luego. Y antes de que se me olvide, como dicen las palabras del maestro Jordani, no es más fiel el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y hasta luego.